Muy buenas tardes, Katiuska, y muy buenas tardes a todo el Perú que nos escucha. Información en vivo desde la compañía de bomberos Magdalena 36 en el distrito de Pueblo Libre, ya que según el último informe de la Contraloría, este edificio donde se concentran los bomberos ante cualquier emergencia ha sido considerado inhabitable. Sin embargo, ellos continúan operando, pero para mayores detalles vamos a conversar con el comandante Celis, quien está a cargo de esta comandancia. Comandante, estamos en vivo para Exitosa. Ustedes tienen que seguir operando pese a que este lugar ha sido declarado inhabitable porque hay diversas falencias, comandante. Sí, es muy cierto. Buenas tardes. En realidad el cuartel sí está en una situación de emergencia crítica. Se necesita una ampliación del presupuesto para nuestra institución para poder realizar esos trabajos. Estamos buscando con autogestión un lugar que nos pueda albergar para poder estar en forma temporal, para que este cuartel pueda ser demolido. Y esperemos que en forma rápida también se haga un cuartel nuevo para poder albergar a los bomberos, para que estén seguros y sobre todo nuestra maquinaria, ¿no? ¿Cómo se encuentra este lugar? Incluso veo techos con humedad, paredes rajadas. Todo lo que es la estructura dañada por el tiempo, por los años, por la humedad. Y hay estudios técnicos que ha hecho una empresa especialista en ingeniería, ¿no? Como usted ve los pisos, ¿no? Han hecho estudios en la parte de abajo, ¿no? De las zapatas, todo eso. Y efectivamente está ya informado eso por ingenieros civiles especialistas en la materia. ¿Se sienten olvidados, comandante? Bueno, definitivamente que sí, ¿no? Porque mira, si sumamos todo lo que está pasando, ¿no? Este cuartel, otros cuarteles dañados, los bomberos cómo están en provincias, en Lima también cómo está la situación con los trajes, ¿no? Que tenemos, los equipos de aire, los vehículos, no alcanza el dinero. Entonces se necesita eso, ¿no? Una ampliación del presupuesto. Y sobre todo considerando que nosotros somos voluntarios y al no pagarnos un sueldo, el Estado, el gobierno ahorra cerca o aproximadamente 80 millones de soles. Entonces, ¿por qué no se invierte eso en nuestra mejora? Saquemos la cuenta, tenemos más de 160 años de voluntarios. Muchas gracias, comandante. Bien, esa es la situación entonces que atraviesa una de las compañías en la capital y que según el informe de la Contraloría también existen otras falencias en compañías como el de La Victoria, y nosotros lo informamos a través de los 95.5 de la FM Lima Exitosa, la voz que integra el Perú.